Buenas tardes a todas y a todos. Una vez más estamos con ustedes desde el Servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina Psicosomática del Hospital Universitario de Schaus para ofrecerles un capítulo más de estas conferencias sobre salud mental. Vamos a hablar hoy. Me llamo José María Farré Martí, soy el director de docencia e investigación del Servicio de Psiquiatría y también del Consejo de Docencia de esta casa, del Hospital Universitario de Ciencias. Me permito saludar a, a, a quienes están con nosotros en ausencia y en presencia, y sobre todo a nuestras amigas de Pfizer que tanto eh, nos ayudan en, en poner en razón la emoción de hablar con ustedes. ¿no? Una vez me preguntaron qué hacíamos los psiquiatras yo digo yo dije que hacíamos intentamos a la gente y e hicieron la lectura. Racional de la música emocional. Eso es lo que hacemos o intentamos hacer los psiquiatras y, evidentemente, los psicólogos. Se ha puesto de moda la regulación de las emociones. ¿Eh? Algo debe pasar, algo debe ser importante cuando se vuelve, volvemos a intentar que esto que se llama la, la regulación emocional no solo sea una lectura racional, sino que sea un control de la, de la emoción misma. Alba, adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias doctor Ferré por la presentación y bueno como él mismo ha dicho hoy vamos a hablar sobre reconocer, compartir y gestionar las emociones En definitiva vamos a hablar sobre regulación emocional Lo primero que hay que decir es que la regulación emocional es un proceso que nunca acaba toda nuestra vida estamos aprendiendo a regular nuestras emociones porque siempre nos vamos a encontrar con diferentes sucesos que van a poner a prueba nuestra gestión de las emociones. Por lo tanto, podríamos decir que la gestión emocional es un continuo aprendizaje. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver eh, por qué lloramos, por qué nos sorprendemos, por qué reímos, por qué nos enfadamos y por qué amamos. Es decir, ¿qué es lo que sostiene estas reacciones? Lo que sostiene este tipo de reacciones son las emociones. A veces es difícil poner en palabras eh, qué es una emoción, pero seguro que pero es algo que todos hemos experimentado. Y lo que sí podemos decir de las emociones es que son aquello que sostiene nuestra manera de comportarnos. Es importante destacar que no existen diferencias eh, en las emociones según la edad, según el género, según el sexo o según el nivel socioeconómico. Además, también es importante destacar que... Eh, a lo largo de nuestro día experimentamos un montón de emociones diferentes, es decir, eh, pasamos con cierta rapidez o con cierta facilidad de una emoción a otra, por lo que podríamos decir que algunas emociones tienen una duración muy corta y que son procesos dinámicos. Bien, eh, en primer lugar, eh, Vemos que no es fácil definir en palabras qué es una emoción. A veces las, perci las percibimos de manera más clara, otras de manera más ambigua o más difusa. Pero lo que sí podemos decir es que una emoción es una respuesta a un estímulo, es una reacción a un suceso determinado o las consecuencias a un detonante. Pero lo que también podemos decir de las emociones es que son procesos altamente complejos. Es decir, eh, no solamente interviene la personalidad, no solamente intervienen las experiencias vitales de una persona y no solamente intervienen todos aquellos procesos internos. La cultura tiene un papel muy importante, tiene algo que decir. Y eso lo vemos en emociones como la saudade, que en portugués es aquella emoción que define el echar de menos con cierta tristeza, con cierta nostalgia pero que no acaba siendo lo mismo que la melancolía. De hecho, es el echar de menos algo que sabemos que seguramente no volverá a suceder. En italiano tenemos el dolce far que es aquella emoción de aburrimiento placentero, ¿no? de no tener que hacer nada y aún así tener una gran gratificación. De hecho, cuánta falta nos haría con la vida tan ajetreada que llevamos todos un poco de dolce far Pues bien, llegados aquí podemos plantearnos la pregunta de eh, ¿Cuántas emociones hay? La verdad es que no podemos decir un número exacto, pero sí que lo que podemos decir es que existen seis emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, la ira, el asco y el miedo. Como hemos visto, las emociones es algo que es difícil definir, pero sí que tenemos unos conceptos clave que nos pueden ayudar. En primer lugar, tenemos el lenguaje emocional que es eh, todas aquellas expresiones faciales, corporales, la manera de hablar que tenemos cuando sentimos una determinada emoción. También podemos destacar los cambios fisiológicos asociados a una emoción, es decir, toda la activación que sufrimos, como por ejemplo presencia de taquicardias, una respiración acelerada, entrecortada, sudoración de manos, sensación de mareo, etcétera. Y luego tenemos la conducta que es eh, cómo actuamos según la emoción que estamos sintiendo en aquel momento. También es importante destacar eh, dos conceptos más, que son la valencia y la activación o alerta. La valencia puede ser positiva si es una emoción de agrado o negativa si es una emoción de desagrado. Por ejemplo, lo que vemos es que la alegría es una emoción con una valencia eh, positiva, con una valencia de agrado y eh, es una emoción que también nos activa. En cambio, la tristeza tiene una valencia negativa, es desagradable y también tiene un bajo grado de activación. En cambio, el miedo es una emoción con una valencia baja, de desagrado, pero sin embargo eh, nos activa, nos pone en alerta, ¿no? nos permite hacer eh, la respuesta de, de lucha o huida. Bien, eh, llegados aquí, vemos que las emociones eh, son un concepto ¿no? muy amplio incluso y que a veces podemos... Mmm, podemos eh, confundir con palabras como sentimiento o estado de ánimo. ¿Pero realmente estas tres palabras son lo mismo? ¿Son intercambiables? La verdad es que no. Es que existen algunas diferencias entre estos conceptos. Más que nada porque un sentimiento es la interpretación subjetiva de una emoción. Es una visión muy personal. Es lo que aquella emoción significa para aquella persona. En cambio, un estado de ánimo es cuando una emoción ya tiene un carácter más eh, de larga duración, más permanente. Y un estado de ánimo hay que destacar que siempre va dirigido hacia uno mismo. Bien, ahora, visto un poco la definición, vamos a ver para qué sirven estas emociones. Las emociones realmente no son ni buenas ni malas, eh, tienen una utilidad y si están ahí es por algo. Lo que tenemos que aprender es eh, a saber qué es lo que nos quieren decir. Lo que vemos muchas veces en las consultas de salud mental es que aparecen los pacientes diciendo que lo que quieren es apagar el interruptor, esto es suprimir, eliminar aquellas emociones que les están generando un malestar. No obstante, lo que hay que aprender es a no eliminar este malestar, a tolerarlo, para ver qué es lo que significa aquel malestar. Por lo tanto, básicamente eh, las emociones tienen dos funciones principales. La primera es la comunicativa. A través de nuestro lenguaje emocional, de nuestra expresión facial, nuestra expresión corporal, eh, podemos transmitir a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos, una emoción determinada. Por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, Posiblemente estamos llorando, con un tono de voz más bajo, con un aspecto más decaído. Esto les permite a los demás percibir eh, cómo nos encontramos en aquel momento y que puedan prestarnos apoyo social y apoyo emocional. Que esto en sí mismo ya vemos que es una estrategia de regulación emocional. Y la segunda función es la adaptativa. Me gusta poner la imagen del camaleón porque pienso que lo ejemplifica perfectamente. La función adaptativa a las emociones es... Eh, significa que las emociones guían nuestro comportamiento, nos dan el mensaje de que debemos parar, mirar a nuestro alrededor, ver qué demandas hay, qué necesidades hay, y a partir de aquí ver cuál es la mejor solución que, que podemos aplicar. Lo mismo hace el camaleón, ¿no? Está alerta de su entorno, percibe, percibe amenazas, como por ejemplo ser devorado por un animal más grande que él, y aplica una solución, que es eh, mimetizarse. A partir de ahí garantiza su supervivencia. por lo tanto, a modo de conclusión, lo que podríamos decir es que las emociones sirven para garantizar nuestra supervivencia. hemos visto que estas emociones guían nuestro comportamiento, permiten adaptarnos y permiten superar eh, las dificultades que nos vamos encontrando en nuestro día a día. pero qué pasa cuando estas emociones eh, sobre todo las emociones que generan un malestar, eh, son mucho más frecuentes de lo habitual, son mucho más intensas y generan interferencias en nuestra manera de funcionar, en nuestra vida social, en nuestra vida personal, académica o laboral. Lo que vemos en estos casos es que aparecen dificultades en la regulación de las emociones. El origen de estas dificultades eh, es multicausal. En primer lugar, tenemos la personalidad. Es decir, eh, un conjunto de rasgos que predisponen nuestra manera de actuar, de pensar, de sentir y que si encontramos rasgos como la anticipación de todo lo que puede salir mal, una alta impulsividad, eh, una, una baja tolerancia a la incertidumbre, si a, eso, si a eso le sumamos sucesos vitales negativos, como por ejemplo haber sufrido eh, maltrato, abuso, eh, haber sufrido un estilo educativo muy autoritario, o incluso haber sufrido bullying. Esto crea el caldo de cultivo ideal para en el momento en el que aparece un detonante, como ser despedidos del trabajo, una ruptura de pareja, entrar en la maternidad o en la paternidad, a partir de aquí pueden aparecer eh, dificultades en la gestión de las emociones de manera mucho más pronunciada. ¿Qué pasa si estas dificultades se cronifican y no se atienden? Esto provoca alteraciones en nuestro estado de ánimo y aumenta el riesgo de que se den eh, trastornos emocionales, como los trastornos de ansiedad, eh, trastornos de estado de ánimo, como el depresivo, trastorno obsesivo-compulsivo o eh, trastorno por hipocondría. Bien, ahora vamos a ver, eh, ya entrando en materia, de manera general el esquema de la regulación emocional. Las personas, mmm, por lo general, este proceso lo hacemos de forma automática, ya que es algo que tenemos muy interiorizado. Pero todas aquellas personas que padecen trastornos emocionales o dificultades en la gestión de las emociones, lo que vemos es que alguno de estos puntitos falla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reaprender o aprender de nuevo algunas de estas estrategias. Este, ejemplo, este mm, proceso, perdón, lo vamos a ver con un ejemplo que será más fácil de entender. Vamos a imaginar que, nos han, que nuestra tía que cumple 50 años nos ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Vemos que con el Covid esto no es muy viable, pero poniendo un ejemplo, eh, esto sería una buena alternativa. Eh, vemos que en la fiesta de cumpleaños, aparte de estar invitados nosotros, también está invitado nuestro primo que no nos cae bien. En primer lugar, podemos decidir ir o no ir a la fiesta. Si decidimos no ir, puede que quede un poco mal y ¿no? que esto le siente mal a, a nuestra tía. Entonces, lo que podemos hacer aquí es decidir ir y, eh, si vamos acompañados de nuestra pareja, comentarle que hay un primo con el que no nos llevamos bien y que, eh, bueno, puede que me irrite ante alguna de sus respuestas o algunos de sus comentarios. Por lo tanto, que nuestra pareja sepa esto ya nos puede ayudar mucho. Pasamos a la modificación de la situación, que es cuando nos sentamos todos a cenar, en lugar de sentarnos al lado de nuestro primo, sentarnos a la otra punta de la mesa. Así ya disminuimos mucho el riesgo de que haya algún, algún problema. Pasamos al despliegue de la atención, esto es, en lugar de estarnos fijando constantemente de qué es lo que está diciendo o dejando de decir nuestro primo, podemos fijarnos en lo fresquita que está la cerveza que me estoy tomando, en qué bien le ha quedado a mi hermano este plato o la conversación que podemos estar teniendo con nuestra otra prima que si, no, que si nos cae mejor, ¿no?, una vez hemos superado este punto, pasamos ya al cambio cognitivo. Y cuando vemos que nuestro primo empieza a comentar cosas que no nos están sentando nada bien, en lugar de pensar eh, lo está haciendo para fastidiarme, para irritarme y para que monte una escena, podemos pensar por el momento no, no he saltado, lo estoy haciendo muy bien. Mira, mi tía qué contenta está, seguro que está muy orgullosa porque sabe el esfuerzo que estoy haciendo. Y esto ya nos lleva al último punto, que es la modulación de la respuesta. Eh, esto ya eh, cuando es, es cuando nuestro primo hace un comentario que nos irrita muchísimo, en lugar de contestarle y montar una escena, nos callamos. Pero para hacer este punto es muy necesario hacer los otros, porque este punto se ve respaldado por el anterior, por el cambio cognitivo. El hecho de decir, eh, he hecho muchísimo esfuerzo, no lo voy a tirar por los suelos, es lo que motiva a que no vayamos a contestarle. Cuando ya hemos cubierto toda esta necesidad y tenemos otra necesidad que cubrir, podemos volver a empezar todo este proceso tal como se ve en la imagen. Antes de pasar a ver las estrategias en concreto, vamos a hablar un momentito sobre eh, cómo analizar estas emociones. En primer lugar, hay que saber que una emoción se divide en tres partes, fundamentalmente. Son las sensaciones físicas, como hemos dicho antes, pues la presencia de taquicardias, de una respiración muy acelerada, de tensión muscular, sudoración de manos, etcétera. También tenemos los pensamientos, que es eh, todas aquellas interpretaciones que hacemos sobre nosotros mismos, que hacemos sobre los demás y sobre nuestro entorno en general. Y después tenemos la conducta, que es la manera en cómo nos comportamos, cómo actuamos. Lo que vemos es que una de estas esferas influye sobre las otras dos, por lo que en el momento de la intervención, cuando vamos a actuar sobre una de ellas, las otras dos también se modificarán. Bien. Una vez tenemos claros estos tres conceptos, podemos pasar al registro arco. También lo voy a explicar con un ejemplo porque será más fácil. Eh, por ejemplo, sabemos que hablar con un amigo nuestro sobre política puede ser un tema difícil porque tenemos posturas muy diferentes. Por lo tanto, el antecedente sería eh, hablar con este amigo de un tema que puede provocar tensiones. Pasamos a los pensamientos. Aquí podemos pensar que eh, soy un incomprendido o que mi amigo es un ignorante por creer la creencia que, que tiene. Pasamos a sensaciones físicas. Cuando vemos que empiezan a aparecer discrepancias, tensiones, estas sensaciones pueden ser pues, de tensión muscular, aumento del, del ritmo cardíaco, sudoración de manos, etc. Nuestra conducta cuando ya hay mucha tensión puede ser la de levantar la voz, empezar a gritar, iniciar una discusión y salir de la habitación dando un portazo. Y esto nos lleva a unas consecuencias. A corto plazo parece que, que muy bien porque esto nos permite rebajar la tensión, descargar y nos quedamos muy tranquilos. Pero a largo plazo vemos que si repetimos, repetimos continuamente esta conducta vamos a acabar eh, sufriendo, digamos, eh, bueno, este vínculo se va a acabar eh, desgastando ¿no? y puede que nos lleve a dificultades en toda nuestra esfera social. Por lo tanto, una vez hemos analizado ya estas emociones, pasamos a la primera estrategia: la atención plena, más conocida como mindfulness. Eh, esta estrategia, eh, bueno para entenderla bien, primero tenemos que saber qué es el piloto automático. Las personas funcionamos con el piloto automático. Esto es, normalmente cuando estamos haciendo algo o estamos focalizados en el futuro, pensando en todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que vendrá, o focalizados en el pasado, en cosas que ya no podemos modificar y que puede que esto nos genere cierto malestar. Pero es muy difícil que estemos centrados en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, lo que quiere la atención plena es que eh, mediante un ejercicio de entrenamiento de la atención, eh, situarnos en el aquí y en el ahora, situarnos en el presente y eh, que a partir de aquí no desarrollemos interpretaciones sobre estos pensamientos futuros o sobre aquello que ya está en el pasado. Para practicar esta habilidad que tiene como objetivo... Entrenar la atención para centrarla en el aquí y en la hora e impedir el desarrollo de estas interpretaciones que muchas veces no tenemos pruebas de que vayan a ser así, os propongo un ejercicio que podéis hacer eh, en vuestra casa mmm, de manera bueno, dura muy poquito, son tres minutos máximo, y lo que podéis hacer es, eh, en un momento del día, en que sepáis que podéis estar tranquilos, sentaros en una posición cómoda programar el cronómetro del móvil a los tres minutos para que luego suene una alarma. Aquí identificamos un punto en el que podemos fijar nuestra atención, es decir, eh, por ejemplo, pues un caramelo de menta, un trocito de chocolate o nuestra propia respiración. Una vez hemos identificado este punto en el que enganchamos nuestra atención, eh, cerramos los ojos y durante estos tres minutos lo único que tenemos que hacer es estar concentrados eh, en este punto que hemos escogido lo que va a pasar es que por nuestra mente van a empezar a cruzar pensamientos agradables, otros más desagradables y otros que van a ser neutros. Bien, cuando detectamos que nuestro foco atencional se ha ido con uno de estos pensamientos, con calma, de manera pacífica, sin juzgarnos a nosotros mismos, volvemos a poner este foco atencional sobre el punto en que habíamos decidido fijar nuestra atención, como la respiración, el trocito de chocolate o el caramelo de menta. Eh, practicar este ejercicio a la larga favorece adquirir esta habilidad de centrarnos más en el aquí y en la hora y no dejarnos llevar por interpretaciones futuras que no sabemos si van a pasar o de anclarnos en sucesos del pasado. Otra habilidad, de las más importantes, es la que llamamos abrir el abanico. Eh, lo que pasa cuando estamos con, en un estado emocional negativo es que nuestro pensamiento también suele ser un pensamiento negativo y nos dejamos llevar por este pensamiento como si fuera el único eh, viable y el único existente. Por lo tanto, esta estrategia lo que quiere es eh, flexibilizar nuestro pensamiento y abrir este abanico, generar pensamientos alternativos. Eh, no es un proceso fácil y aquí al lado os pongo unas cuantas preguntas que pueden ayudar a generar estas interpretaciones alternativas. Por ejemplo, una puede ser sé seguro que esto que estoy anticipando que pasará va a pasar. Seguro no es. Estoy seguro al 90, 80, 70% es. Estoy seguro al 100%. Estoy segura de que al 100% de que ocurrirán estas consecuencias tan terribles que yo estoy anticipando. ¿Qué pruebas tengo para creer que esto pasará? Otras veces que me he encontrado en esta situación, ha pasado esto finalmente y la que más me gusta a mí es, ¿tengo una bola de cristal para predecir el futuro? Realmente vemos que no. Un buen ejemplo para explicar esta, esta herramienta sería cuando nuestro jefe nos quiere decir, oye, mañana ven una hora antes en el trabajo que quiero hablar contigo. Si estamos en un estado afectivo negativo, puede que pensemos, mi jefe quiere hablar conmigo porque me va a echar. Realmente... Pasamos a estas preguntas ahora. ¿Tienes alguna prueba de que te va a echar? ¿Veces anteriores que te ha dicho para hablar eh, ha sido solamente para echarte a bronca? ¿No ha sido nunca para valorarte tus esfuerzos? ¿No ha sido nunca para comentarte, por ejemplo, un tema de logística? Quiero decir que lo que busca estabilidad es pasar de solo tener un pensamiento negativo a que podamos tener más, no eliminar el negativo, sino que aparte de este coexista con otros. Antes de pasar ya a la última estrategia, quiero hacer una pincelada a lo que es la evitación emocional. La evitación emocional es eh, apagar el interruptor, ¿vale? es intentar suprimir las emociones negativas. ¿Qué pasa cuando suprimimos una emoción negativa? Puede que a corto plazo sea estupendo porque nos quitamos de encima este malestar, pero a largo plazo, si lo vamos haciendo de forma repetida, vemos que se crea una carga acumulada que puede mm, deteriorar alguna faceta de nuestra vida. Esto lo podemos ver en el ejemplo del estudiante que tiene que, bueno, tiene que prepararse un examen final muy importante y tiene muchas semanas para preparárselo. Aquí es cuando empieza a decir: Bueno, mañana me pongo, mañana me pongo. Al final, lo que se encuentra el estudiante es que se, se pone al día antes del examen, sin haber estudiado absolutamente nada, y diciendo: Ostras, ahora qué va a pasar, ¿no? Seguramente no me va a dar tiempo de estudiarlo todo, seguramente no voy a entender el temario y seguramente voy a tener que, que recuperar este examen. Lo que hemos visto en este ejemplo es que a corto plazo el estudiante obtiene una gratificación muy importante, porque no se afronta a aquello que le puede generar un malestar. En cambio, a largo plazo lo que sí vemos es que eh, puede deteriorarse el funcionamiento a nivel académico. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de esta diapositiva es que la evitación emocional solamente sirve para mantener el problema. Aunque para afrontar un problema, primero tengamos que pasar por un periodo de malestar, desde luego compensa muchísimo más pasar por este malestar al principio que no acumular un malestar al final y que esto nos acabe provocando problemas, eh, problemas mayores. Y ya la última estrategia son las respuestas alternativas. Para esta estrategia nos puede ayudar a hacer un, un registro en el que podemos anotar aquellas respuestas que tendríamos de manera habitual ante un suceso determinado. Como por ejemplo, cuando nuestro primo, que no nos cae bien, dice algo para fastidiarnos, para irritarnos, nosotros en condiciones habituales, ¿no? en condiciones normales, saltaríamos, quizás montaríamos una escena. Pero… Eh, lo que vemos es que ayudados por todas aquellas estrategias anteriores podemos generar conductas alternativas, ¿no? que es, eh, por ejemplo, eh, callarnos, no contestar o ponernos en otra conversación. Y lo importante es que para estas conductas alternativas eh, tienen que tener una relevancia mínima de 5 sobre 10. O sea, no puede ser una conducta alternativa que nos motive poco, porque si no, no la vamos a implementar. Por lo tanto, un poco lo que se trata en, en esta estrategia es de buscar eh, salidas alternativas para no mantener eh, este problema y evitar estas consecuencias eh, negativas a largo plazo. Y ya por último, eh, para ir cerrando, quiero destacar que para optimizar, eh, bueno, para tener un proceso óptimo de, de regulación emocional se requiere una práctica diaria, una práctica continuada esta práctica diaria lo que, lo que va a proporcionar es que estas estrategias se adquieran de manera robusta y que los cambios sean estables a largo plazo yo entiendo que estas estrategias eh, pueden parecer un poco frustrantes porque realmente los efectos o los beneficios no se empiezan a notar hasta al cabo de un tiempo de unas semanas eh, de práctica pero lo que es seguro es que con práctica continuada llegamos al éxito y finalmente ya como Conclusión final es que lo que decía ahora, que sale más a cuenta afrontar todas aquellas emociones negativas que en un principio nos generan malestar, porque a largo plazo vamos a conseguir un buen proceso de regulación emocional y no evitarlas, no apagar el interruptor, no querer eliminarlas. Porque, como hemos dicho al principio, todas emociones tienen alguna utilidad, todas sirven para algo, no son ni buenas ni malas, sirven para adaptarnos y para garantizar nuestra supervivencia. Así que, Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Bien, muchas gracias. Si ¿Eh? Oye, mira, mañana te espero una hora antes. ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. ¿eh? Claro. Nunca, pero no, no se debe decir nunca así tan amable. ¿eh? ¿Eh? Entonces, es decir, tengo algo que decirte y ya te lo diré por la noche. ¿eh? Es todo un test para saber si la gente... Tiene y refleja ansiedad. Estamos pendientes de, del chat para ver si hay algunas preguntas. Vamos a esperar si no iniciaríamos alguna pregunta. De momento no, de momento no veo ninguna. Bueno, es evidente que, que, que las emociones marcan nuestra vida, esto, esto está, estamos seguros. Evidentemente, hay también muchas emociones positivas. ¿eh? Y bueno, estas también hay que gestionarlas para no exagerar. ¿Cómo? ¿no? Sí. ¿O qué? Sí, sí, o las emociones positivas nos dejamos llevar por ellas y no. Amar, no. que son tan bonitas. ¿no? Y no, que no. van con taquicardia también, por cierto. Sí, sí, sí. Eso es un concepto importante también a tener en cuenta. Muchas veces eh, lo que vemos es que existen las mismas sensaciones físicas para una emoción negativa que para una emoción positiva. Realmente no es que nuestro organismo discrimine según si la emoción es positiva o según si la emoción es negativa. Eh, somos nosotros los que hacemos la interpretación de estas, de estas emociones por lo tanto aquí lo que hay que destacar es el papel del entorno también que es muy importante a la hora de hacer estas interpretaciones pero desde luego las emociones positivas también hay que aprender a regularlas porque si no pasa eso ¿no? que muchas veces nos dejamos llevar por ellas y también incurrimos en el error de que bueno en el error o en Sí, podríamos decir error, ¿no? De tener conductas impulsadas por la emoción, de tener eh, estas conductas que también nos pueden llegar a generar eh, dificultades en nuestro día a día. Como, por ejemplo, eh, aquellas personas que a nivel de personalidad eh, son tan dependientes que se vinculan muchísimo con los demás. Eh, los dependientes a... emocionales. Sí, totalmente. Llegan a experimentar las emociones de los demás como propias. Y eso tampoco. Tampoco es lo más agradable. Muy bien, ya empiezan a haber preguntas. ¿eh? La primera es muy interesante. Gracias que la haya hecho. Eh, dice, ¿estas estrategias sirven para todo el mundo? Si la persona tiene un problema de enfermedad mental, ¿también sirve? Vale, estas... está deprimida. O... ¿Eh? Es muy buena pregunta. La verdad es que estas estrategias son muy versátiles. Son estrategias que funcionan muy bien para los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos. Es decir, todos estos trastornos que tienen como denominador común esta desregulación en las emociones, ¿no? en las que hay una intensidad eh, de las emociones mmm, muy grande, ¿no? y esta intensidad llega a interferir en el día a día. Quiero decir que sí que es un, pro un protocolo, un conjunto de estrategias eh, muy válido para muchísimos, muchísimos trastornos, incluso para trastornos graves como el trastorno límite de la personalidad. Muy bien. Una, otra, otra otra pregunta muy muy muy, bonita, muy interesante y además muy contingente a lo que has explicado uh -huh. dice irónica además el esfuerzo que hago por ignorar a mi primo que me cae mal pobres primos ¿eh? pobres. no es también prestar atención al malestar que me produce mi primo ¿Eh? o sea uh -huh. fíjate ¿eh? qué listo o lista que lo ha hecho gracias <laughs> a ver venga vale eh... ignorar ¿Eh? A mi primo no es lo mismo que prestar atención al malestar que me produce mi primo. Aquí entra en juego la, la estrategia de atención plena, ¿no? En lugar de fijarnos en este malestar que nos está provocando nuestro primo, ¿no? Lo que está comentando es cuando ponemos el foco atencional, es cuando fijamos nuestra atención, nuestra concentración en otra cosa totalmente distinta a estas sensaciones físicas o a estas sensaciones corporales. Como hemos dicho antes, ¿no? Pues la bebida que, que me estoy tomando o otra conversación con otra persona que pueda ser realmente muy placentera. Bueno, de momento no veo más preguntas, espero que esto se anime. Uh -huh. eh, y, y has hablado, se habla mucho hoy día a raíz de lo que sufrimos todos, de este momento de tanta incertidumbre, uh -huh. que es, por cierto, una de las formas de tener emociones altamente negativas, la incertidumbre, uh -huh. hay que vivir con ella. Eh, sí. Hemos aprendido, no eh, nos ha quedado más remedio, sí. nos hemos... inundado de incertidumbre. Pero se habla mucho de la necesidad de de eso que llama la gente la ventilación emocional. Sí. O sea, que las emociones hay que explicarlas, hay que compartirlas, uh -huh. ¿eh? etcétera. Pero no sé, y hay gente muy introvertida que no le gusta ventilar nada, ¿eh? <laughs> que es, sin embargo es 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 digamos eh, Es recomendable la ventilación, o sea, explicarlas. Totalmente, totalmente. Vale. Eh, las emociones negativas requieren el mismo espacio que las emociones positivas. Necesitan también aquel espacio para que eh, tengan cabida en nuestras vidas, porque muchas veces hemos crecido ¿no? en, en una sociedad que se premia tener emociones positivas, pero... Eh, no se premia eh, tampoco tener emociones de negativas, desde luego no es lo más deseable, pero eh, también son emociones, hay que aprender a, a tolerarlas y hay que darles este espacio. Si no lo hacemos, eh, corremos el riesgo de, de cometer es esta evitación emocional que, que comentábamos ahora. Vale, seguimos. No veo ninguna, a ver si se animan, por favor. <laughs> ¿Eh? y, y hoy día hay mucho esto de que... De, de de no sé, una especie de tiranía del pensamento positivo, parece que sempre tengamos que pensar en positivo sí. y no aceptar que hay situaciones negativas uh -huh. a las que también tenemos que acostumbrarnos y que no puede ser estar siempre no eh, pero, no. Venga, el optimismo inteligente ha llegado a decir, bueno, el optimismo no no es ni inteligente, no es, es optimismo y punto, sí. ¿eh? Bueno, hombre, supongo que se vive mejor, ¿no? Pero sí. pero hay que No, no hay un poco de tiranía del pensamiento positivo. Vivimos Totalmente. en una sociedad de un hedonismo tan exagerado que parece que siempre tenemos que estar contentos. ¿eh? ¿Qué? Total, Totalmente. ¿tú ¿Qué crees? Yo de esto, al, de hecho, al, a la tiranía del pensamiento positivo muchas veces le llamo eh, el pensamiento Mr. Wonderful, ¿no? Porque es este pensamiento todo de, si tú, puedes, si tú quieres, puedes, todo es bonito, no. ¿no? O sea, todo enfocado en positivo y dices, no, frena, hay que aprender, ¿no? Ah, a gestionar estas emociones negativas. Primero lo que decíamos ahora, la ventilación emocional. Hay que pararse, darle, darles el espacio para poder exteriorizarlas ¿no? y cuando las exteriorizamos vamos a tolerarlas porque al final el objetivo es eh, poder seguir eh, con nuestras vidas sin que estas emociones negativas nos generen una interferencia, sin que nos generen problemas. Es decir, poder vivir con ellas que estén ahí a nuestro lado, pero que tengan eh, bueno un valor neutro que que nos resten, ¿no? Pero obviamente hay que aceptarlas y no es un trabajo fácil, desde luego. Oye, ahora mismo... ah, mira ahora hay una pregunta. Gracias M. Sánchez. Has... Según se decía es también necesario las emociones negativas, Es necesar... negativas, perdón. <laughs> es necesario convivir. ¿No sería más fácil obviarlo, obviar las emociones negativas? Supongo a que se refiere. <laughs> ¿Eh? ¿Se ha entendido bien la pregunta? Sí, sí. vale, gracias. Vale, gracias. Eh, pasaría esto, si obviamos las emociones negativas, al final eh, lo que estaría pasando es que las estaríamos evitando, ¿no? y como hemos dicho, las emociones eh, no son ni buenas ni malas, si están ahí es por algo, porque quieren darnos un mensaje y hay que aprender a, a interpretarlas, a leerlas. Eh, obviarlas sería hacer justo lo contrario, ¿no? intentar suprimirlas. Lo que pasa con estas emociones es que cuando las intentamos suprimir, eh, luego vuelven y vuelven con el doble de fuerza. ¿no? Así que desde un principio lo que decíamos, siempre es mucho mejor afrontarlas, aunque sea pasando por un periodo de malestar, pero afrontarlas antes que intentar obviarlas o suprimirlas. Muy bien, otra pregunta, Esta se, se tendría que aclarar un poco. ¿eh? Dice, en relación, Cristina, en relación con la teoría del de secuestro de la amígdala, ¿cómo podemos identificar el momento en que perdemos el control de las emociones? A decir que la amígdala, evidentemente se refiere a la amígdala del cerebro, que es quien crea el clima emocional. ¿eh? Uh -huh. La amígdala es, es, es muy simpática en el fondo, pero bueno, te crea el clima según lo que sabe o lo que le, le dice el, su vecino, el hipocampo, el cual tiene... Todo el almacén de todo lo que nos ha pasado en la vida. ¿eh? Entonces, eh, según lo que le dice, esta emoción es negativa, tú te lo pasaste fatal. ¿eh? Entonces, la amígdala crea un mal clima. ¿eh? Uh -huh. Entonces, él, él habla, Cristina habla de una cosa muy, muy, que se habla mucho, que hay, habría que secuestrar a la amígdala, que no creara clima. ¿Cómo podemos identificar, dice, el momento en el que perdemos el control de las emociones? La amígdala crea el clima y nosotros, borrabamos, nos dejamos llevar por ese clima. ¿Cómo? ¿Se ha entendido bien la pregunta? ¿La, sí. ¿la he transmitido bien? Vale. Sí, gracias. A ti. Cuando perdemos el, el control de, de las emociones negativas es cuando vemos... que se llevan por delante eh, todo lo que encuentran, ¿vale? como, cuando son como un tsunami, ¿no? que, que arrasan con todo. Eh, cuando esto también vemos que genera eh, dificultades pues, en las relaciones sociales, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, ahí es cuando nos debe saltar la alarma y debemos pensar que, que está habiendo algún problema, ¿no? que esta emoción no está siendo regulada de, de la manera que toca. Esto diría yo que son las, las principales señales de alarma a las que debemos estar atentos para reconocer una emoción cuando se está desregulando. Muy bien. Otra pregunta eh, de Sonia, que dice, a menudo los padres reprimen, entre comillas, la expresión emocional de los niños. No llores, no hay para tanto, deja de hacer pataletas... ¿A largo plazo es contraproducente limitar esas primeras expresiones de las emociones? ¿Cómo acompañamos a los niños en esta regulación? Esta pregunta es muy interesante. La verdad es que... Esperamos. <laughs> la verdad es que me gusta porque eh, el papel de, de aprender a regular las emociones a edades tempranas es muy importante. De hecho, va a tener mucho peso a lo largo de, de la vida de esta persona. Esto, por ejemplo, es lo que vemos en muchos trastornos emocionales. Cuando preguntamos bueno, cómo fue la educación emocional de pequeño, nos encontramos con personas que nos dicen, pues realmente tuve un estilo educacional muy autoritario en el que no permitían la, la expresión de las emociones. Claro, no permitir la expresión de las emociones, esto significa que no se permite al niño o a la niña estar frustrado. Cuando no se aprende de pequeño a estar frustrado, en la edad adulta nos vamos a encontrar con una de problemas para tolerar las emociones negativas que va a dar, según el caso, mucho trabajo. Y tenemos también el caso contrario: cuando de pequeños tenemos un estilo educacional que permite todas las emociones sin límite alguno, eh, nos vamos al, al otro extremo, nos vamos al extremo de tener una, una sobrereactividad emocional, ¿no? con lo cual es muy importante, en cierta medida, ¿no? siempre hablando en términos medios, limitar esta, estas emociones cuando vemos que están siendo muy excesivas. ¿no? Con lo cual es un poco lo que decimos siempre, estar en el, en el, en el medio, ¿no? en el punto moderado. Pero sobre todo esto, muy importante poner estos límites porque si no nos vamos a un extremo o al otro y los dos derivan en problemas a la edad adulta. Muy bien. Bueno, esto es lo que decías también de, del pasado, ¿no? desde el maltrato al trato frío, Totalmente. al trato sobreprotector, ¿eh? en fin, todo esto que se habla tanto. Algún día hablaremos aquí de la, de la personalidad, ¿eh? de por qué somos así. Luis Bouchon, una incorrecta gestión de emociones intensas. Puede generar una somatización, provocando ya no síntomas físicos, sino incluso patologías importantes. O sea que si no las has gestionado bien, uh -huh. somatizas estas sensaciones. Entonces, esto podría provocar no ya solo los síntomas, uh -huh. sino además incluso patologías. Pregunta Luis Bouchot. Eh, podría llegar a, a provocar somatizaciones graves, ¿no? que a veces esto puede, bueno, puede sentar las bases para una posible patología, pero sí que es muy importante tener en cuenta esto, que no se queda solo a, a simples sensaciones físicas, sino que si la emoción es muy desbordante, caemos en este riesgo. ¿no? Es cuando ya empezamos a, a sobrepasar ciertos límites y que realmente haya un riesgo para la salud. Muy bien, muchas gracias. M Sánchez dice o nos pregunta. Entonces si tengo un problema de personalidad, gracias. Ahora soy yo que le doy las gracias, ¿eh? porque es muy interesante esto. Voy siempre a mal gestionar mis emociones si tengo un problema de personalidad. Uh -huh. Te pregunta Sánchez, que no sé si es hombre o mujer. Vale. En cualquier caso es igual. La no tiene es por muy qué. No sí. tiene por qué. Realmente eh, aparecen dificultades en la regulación de las emociones cuando encontramos eh, rasgos de personalidad muy extremos. ¿vale? Esto es, cuando, por ejemplo, encontramos estas personas que son muy buscadoras de nuevas sensaciones, que son impulsivas a un nivel extremo, esto sí puede llevar problemas, pero no, quiero decir que esto no va a asegurar que hayan problemas, tiene que haber más factores. La personalidad solo eh, no significa que al haber una alteración vaya a haber problemas de regulación emocional. O sí, también puede pasar que aquellas persona, personas o personalidades que son muy evitadoras del riesgo, ¿no? que anticipan todo lo que puede salir mal, que son muy rumiadoras, muy preocupadizas, eh, también a una puntuación extrema... Puede eh, conllevar, bueno, puede aumentar el riesgo de, de dificultades en la gestión de las emociones. Pero es eso, que aparte de personalidad, tiene que haber más cosas. La personalidad por sí sola mmm, contribuye, pero no tiene por qué desencadenar. Ya, o sea que los preocupadizos, los... no tiene por qué siempre esto provocar Exactamente. personalidad. Exactamente. Vale. Uh -huh. Bueno, hay más preguntas. Chen Xiao. Cuando ya brotan las emociones, por ejemplo, comentamos una ocurrencia del pasado y rompemos a llorar. ¿Cómo podemos gestionar esta emoción, este sentimiento de vulnerabilidad? Pregunta Xianchao. Vale. Eh creo que la pregunta, a ver si he entendido bien, eh se refiere a que cuando recordamos algo del pasado que sí. eh, nos puede generar un un malestar ¿No? Como... Sí. Que, que, que según la persona que pregunta da un sentimiento de vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? de que te sientes vulnerable por aquel recuerdo, vale. eh, así lo entiendo yo, sí. el eh, que te provoca esta emoción, evidentemente, pues vale. pues vulnerable. No habla de si mmm, habla de una ocurrencia del pasado, no dice si vale. es positiva o negativa, dice que esto le parece lo que se llamaría, supongo y perdone, chao, la fragilidad emocional. Vale. ¿no? ¿Eh? De acuerdo. Eh, aquí otra vez entra en juego toda la atención plena, ¿vale? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando recordamos eh, sucesos del pasado que pueden impactarnos a nivel emocional, muchas veces lo que hacemos es eh, confundir ¿no? y crear, y digamos que esto lo acabamos integrando para. De alguna manera u otra lo interpretamos como que eh, nosotros somos de esta manera. ¿no? Por lo tanto, hay que aprender a distinguir lo que es un suceso y lo que nosotros somos. Por eso es muy importante también la atención plena, porque la atención plena permite poner esta distancia y así. Reducir eh, un poquito esta sensación de vulnerabilidad. Pero desde luego sentirse vulnerable de vez en cuando, ¿no? Todos podemos sentirnos. Lo importante es que este sentimiento no sea eh, de manera. O sea, no persista, ¿no? Y reconocerla, esta vulnerabilidad. Estaba pensando sí. en ciertas películas, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Que nos producen. Pues nos hacen llorar, ¿eh? Eso no quiere decir que seamos personas con una, gestión, una mala gestión emocional. Exactamente. ¿no? Bien. Mm yo creo yo creo que está bien de la atención plena pero de todas maneras el pasado eh, a veces es tan bonito ¿eh? como decía aquel decía yo soy el pasado del niño me gusta tanto y uh -huh. le contestó un gran cínico porque dice, por le por tenías todo pagado ¿eh? Eh, por eso te gustaba tanto es muy bonita la, ciertas emociones que uh -huh. vives del pasado y no tienes por y además lo que tú dices podemos sentirnos vulnerables por, sí. ¿Por qué no ¿Eh? claro, aquí ¿Eh? se recuerdan de la vida es bella ¿Quién no lloró aquel día? <laughs> claro, aquí decir? entra en juego otra vez la ventilación emocional ¿no? y permitirnos Eso, muy también bien. sentirnos. Con Luis Bouchon, ¿eh? gracias otra vez por preguntar. Dice, un trastorno bipolar, ya saben ustedes que es esta, mm -hmm. ¿eh? para las personas, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? que es esta enfermedad en la cual subes y bajas, ¿no? ¿Eh? que haces un vaivén a lo largo de, esto, de lo largo de la enfermedad. O sea, puedes subir, estar muy animado, demasiado animado, y luego después de un tiempo, o casi inmediatamente en algunos casos, puedes... Deprimirte. Un trastorno bipolar puede intensificar, entre comillas, las emociones positivas y negativas del paciente que lo padece. A ver, eh, con esto del trastorno bipolar y la regulación emocional hay que ir en cuidado. Sí. Hay que ir en cuidado porque sí pueden ser una estrategia para aprender a, a gestionar estas emociones derivadas de, de un trastorno bipolar, pero hay que tener en cuenta que este protocolo de regulación emocional no está pensado específicamente para trastornos bipolares, ¿vale? o sea, está pensado por, para otro tipo de trastornos. Y el trastorno bipolar no tiene este denominador común que decíamos que tenían eh, los trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera. Pero sí que podríamos usar alguna de estas estrategias para aprender a gestionar mejor algunas, algunas emociones derivadas del, del trastorno bipolar. Muy bien. Cristina, que supongo que es la misma Cristina de antes, en cualquier caso Cristina. ¿La meditación la recomendáis como control de las emociones? ¿Y desde niños aprender la práctica? Dice Cristina. Desde luego puede ser algo muy beneficioso. no hay que confundirlo con solo meditar esto ya es la solución definitiva ni mucho menos pero también hay que tener aquí en cuenta las diferencias individuales hay personas a las que les va a funcionar muy bien en cambio otras personas a las que no les va a funcionar nada bien pero como estrategia de apoyo y como dice cristina no aprenderla desde pequeños en determinados casos puede ser muy beneficioso. Yo, por lo menos, esto es lo que he observado eh, con la experiencia clínica. En muchos pacientes, la meditación, como diríamos mmm, tratamiento de, de apoyo ¿no? a toda regulación emocional, le resulta muy beneficioso. Bueno, no hay que aceptar tan pasivamente, tampoco. A veces también hay que comprometerse uh -huh. después de un tiempo para resolverlo. De todas maneras, es evidente esto. Eh, pero tampoco hay que hacer una tautología de la meditación. ¿no? Uh -huh. es decir, yo, por ejemplo, pienso en muchas personalidades, trastornos obsesivos, en los cuales eh, meditar sobre, por más que lo acepten, uh -huh. es difícil. Es mucho mejor la aceptación pasiva. ¿eh? Como dice un paciente obsesivo, es como una garrapata el pensamiento <laughs> obsesivo. La acepto, no me gusta, la saludo y la dejo pasar. Uh -huh. ¿eh? Esto en los hipocondríacos está aún más claro. Tanto yo creo que es muy importante este, esta, eh, eh, lo, que, lo que nos ha aportado la meditación, que, por cierto, también los cristianos la tenían. ¿eh? La manía no solo es budista. Bueno, ahora, ahora me he quedado sin preguntas. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ya no. está? ¿Eh? Bien, pues antes de terminar, sí, solo una, una cuestión que sí que ha salido antes, y es el tema, dos temas. Uno, la personalidad, parece que... Hay personalidades, por ejemplo, más impulsivas, que sí. las expresan mejor, etc. Pero parece ser que, a pesar es cierto que tengas un trastorno grave de personalidad, el hecho de ser un poquito más impulsivo, buscador de sensaciones, el vincularte demasiado con la gente, uh -huh. el esperar siempre que te quieran, ¿eh? el, no parece que sea definitivo para tener un problema emocional importante. ¿no? Esto parece claro. Y luego están las preocupaciones. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? la, la preocupación es un hecho mmm, evidente de las personas angustiadas, uh -huh. y esto entra de lleno ¿no? en la regulación emocional, se supone. Totalmente. Vale. O sea que hay que saber preocupaciones productivas e improductivas, diríamos. Exactamente. Vale, vale. Muchas veces lo, lo que encontramos en este caso son estas preocupaciones improductivas, ¿no? que son, pues, por ejemplo, preocuparse por algo eh, que va a pasar dentro de mucho tiempo cuando no, no nos estamos preocupando de algo que va a pasar. Eh, mañana o de algo que va a pasar a, a más corto plazo. ¿no? Con lo cual también hay que trabajar dentro de estas estrategias el paso de estas, est de estas preocupaciones improductivas a preocupaciones productivas. Muy bien. Pues ve, bueno, se ha animado otra vez el chat, ¿eh? y lo, lo cual agradecemos muchísimo. Y dice, hay ciertas situaciones similares que nos producen la misma emoción, va animándose, ¿eh? pensamiento negativo. y sucede de forma recurrente. ¿eh? Situaciones similares se produce la misma emoción, el mismo pensamiento negativo y además nos va sucediendo de forma recurrente. ¿Es necesario ahondar por si hay un problema subyacente que no sabemos identificar? O, espera, o que si lo identificamos pero nos duele e obviamos, ¿cómo podríamos trabajarlo? Vale. Es larga, pero ¿se entiende bien? Sí. ¿Sí? Vale. vale, pues adelante. En primer, momen, en primer el primer paso que hay que hacer aquí es identificar aquellos pensami el pensamiento base, ¿no? porque muchas veces podemos confundir el pensamiento negativo eh, bueno, y, confundirlo y pensar que es aquel que realmente genera el malestar, pero hay que hacer ¿no? como una flecha ascendente e ir bajando hasta el pensamiento base porque es aquel con el que, con el que debemos trabajar. Y muchas veces pasa que llega el paciente consulta y parece que, que lo que está explicando es el problema, pero a la que vas indagando resulta que no, que hay un pensamiento base y que hay que explorarlo y trabajarlo. Claro. Muy bien, Cris otra vez. O oh, es que hay muchas cris. ¿eh? Al trabajar en un entorno muy tenso y tener que transmitir un mensaje negativo al equipo, Uf. me suelo poner muy nerviosa. Y no consigo decirlo de buenas formas si anteriormente se produce esta tensión o mm. se ha producido, supongo. ¿Qué consejos, temos, ¿Qué consejos tenemos para poder tranquilizarnos en este sentido? O sea, en el equipo, pues, que el entorno es tenso, le tengo que transmitir un mensaje negativo y se pone muy nerviosa. Vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo puedo hacer? Dice vale. Cristina. En primer, eh, en primer lugar, es muy importante, antes de, de dar esta mala noticia, eh, parar un momentito. Salir, ¿Sí? ¿no? Sí, salir un poco de, del entorno, respirar, rebajar esta tensión y planificar un poquito mentalmente cómo le vamos a decir, ¿no? sobre todo comunicar con asertividad. Eh, entiendo que es un, un entorno muy tenso, entiendo vuestro punto de vista, no obstante, esto es lo que hay. ¿no? Y ten, dentro de esta, de esta asertividad, eh, validar el punto de vista de los otros, pero también expresar el propio punto de vista. Y también en el momento en el que detectamos que estamos anticipando cómo puede reaccionar el resto del equipo, hacer esto que hemos comentado de abrir el abanico, ¿no? ponernos eh, otros pensamientos alternativos, sobre todo para desculpabilizar, para no saber, quiero decir, para saber que aquello que, que, que estás pensando no es la única opción existente, sino que hay más motivos eh, que pueden contribuir al ambiente tenso y no todo es, que no todo es culpa tuya. Vamos a ver si más se ha deslizado mal esto. Disculpen. Sí, Fanny. Fanny hace una aseveración, pero creo que podías le Dice, la ira, que es una emoción básica, ¿Sí? nos lleva muchas veces a la culpabilidad cuando la sacamos. ¿Qué? ¿Qué te parece? La verdad es que, es que estoy de acuerdo, porque un ¿Sí? exceso de ira puede eh, bueno, pues eso no puede provocar eh, pues tensiones con personas a veces que, que amamos no y esto hacernos sentir culpables hacernos eh, sentir mal eh, por eso mismo que eh, cogiendo un poco el hilo de lo que estaba diciendo ahora no el comunicar de manera asertiva este entrenamiento también es muy importante y eso una estrategia que podríamos sumar a las que hemos comentado pues imagínate si lo sacamos a personas que no amamos ¿eh? ¿Eh? bien Miguel Miguel dice: hay mucha diferencia entre culturas, fíjate, en la interpretación de emociones. Una gran pregunta, Miguel. Gracias. La, ver, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, en las culturas más eh, nórdicas eh, son culturas a veces sí. mucho más cerradas, más frías, ¿no? Y no está muy bien visto toda la expresión emocional. En cambio, en la cultura que tenemos aquí, más mediterránea, más abiertos, eh, lo que quizás está no tan bien visto, es el hecho de ser más cerrado, más frío, ¿no? con lo cual sí que hay una diferencia muy importante según culturas. ¿no? Y antes de, de hablar, eh, pues, por ejemplo, de dificultades en la regulación emocional o trastornos emocionales, es un aspecto importante que debemos tener en cuenta de, de la persona que tenemos delante. Sí, sí, además Miguel lo dice muy bien, interpretación de las emociones, noticia dice las emociones. Todos mm. pensamos, por ejemplo, en el duelo, ¿no? en ciertas comunidades que tenemos en nuestro país mismo, como el duelo se expresa de una forma terriblemente intensa y otras mm -hmm. veces no, ¿no? Y y y bueno, de momento no sé si hay más preguntas, pero en cualquier caso hay una que curiosamente no se ha hecho. Y qué te voy a decir yo. Vale. Y es, oye, ¿y, ¿y los hombres y las mujeres somos distintos o no? ¿Eh? Como solo hay dos sexos, ¿vale? es fácil, ¿no? Sí, ¿Qué te ver... parece? La verdad es que sí, que hay algunas. Pero la expresión de las emociones. Sí, ¿eh? sí, totalmente. No. Hay algunas diferencias. Eh, aquí hay un concepto que también es importante destacar que a veces no es tanto eh, por diferencias genéricas, sino que también tiene mucho que ver la personalidad. Pero sí. sí que es verdad que las mujeres tienen mayor facilidad para, para gestionar emociones, para expresarlas y sobre todo para reconocerlas. Y es como sí. un poco este sexto sentido, ¿no? que es la mayor capacidad que tienen las mujeres para fijarse en detalles. Por ejemplo, cuando una mujer percibe a alguien que está experimentando una emoción, eh, la percibe mejor porque tiene más facilidad para fijarse en los detalles de la expresión facial, en los detalles de la expresión corporal. En cambio, un hombre no tiene tanto esta facilidad, tendrá otras facilidades, ¿no? Pero sobre todo en lo que viene siendo eh, reconocimiento y expresión de las emociones, las mujeres tienen esta ventaja por esta facilidad o esta capacidad de fijarse en, en estos detalles. O sea que las mujeres, eh, por decirlo así, reconocen mejor ciertos ademanes faciales, uh -huh. movimientos de los ojos, sí, sobre reconocen todo las emociones. En esta zona de aquí, los en esta ojos, la ¿no? Zona so sí. Mira qué bien ahora, pues es fácil, ¿no? Con mascarilla ¿Eh? Ahora. Eh, eh, es curioso, ¿no? Porque en este sentido, hace mucho tiempo, en la Universidad de Columbia, eh, yo hice una, un, un trabajo internacional que yo participamos desde esta institución. Eh, y eh, preguntaban sobre la atracción entre hombres y mujeres, y una de las cosas que las mujeres decían, que les gustaba más, era la forma de mirar. Uh -huh. Claro que sí, es no es lo mismo que te mire Leonardo de Caprio, que, que según quién, ¿no? pero es curioso esto, ¿no? la forma de mirar, que te, pero la, la importancia que tiene la, el que ellas capten uh -huh. también, y por lo tanto, que la, por eso se dice que la ruta de las emociones la hacen mejor las mujeres que los hombres, uh -huh. luego eh, pueden sufrir igual. ¿eh? Pero sí. creo que es muy interesante tenerlo en este sexto sentido famoso. ¿eh? Esto se ve en, en, en nuestra propia profesión. ¿no? ¿Eh? Estás en una sesión clínica y de golpe las mujeres, este, la, que son mayoría, por cierto, ¿eh? tienen deta detalles de la ruta de aquella historia clínica que no te habías fijado. ¿eh? Porque es, estuvieron viendo la historia, estuvieron viendo al paciente. Y bueno, es muy de agradecer eh, que aquí pues, sepamos que esto existe. Sí. No sé si los técnicos nos dicen que hay alguna pregunta más. ¿sí? Un momento, por favor. La vamos a buscar. Eh, sí, es verdad. Es Esther, ¿eh? ¿me equivoco, Juan Carlos? ¿Es esta? Sí. ¿Hay alguna forma encubierta, sutil, o sea, en la misma esto, con ¿eh? una barra, entre comillas, para trabajar la gestión emocional con alguien que admite que tiene dificultades en este aspecto? pero que se niega a trabajarlo por el tabú, fíjate bien, vale. a realizar terapia psicológica, o bien hay una forma, nos dice también Esther, para convencerle de iniciarse en ella, o sea, los que tienen resistencia claro. a recibir terapia psicológica. Esto es algo muy importante que no se ha mencionado y que, gracias a la pregunta por sacarlo, eh, la verdad es que... Antes de empezar una, una, una intervención a nivel psicológico es muy importante eh, despertar la motivación para el cambio en el paciente, es decir, plantearle eh, los pros y contras de cambiar o de permanecer igual. ¿no? A partir de, de las respuestas que da aquí la persona, podemos ver si tiene una intención de cambiar o no tiene una intención de cambiar. Por ejemplo, si esta persona se resiste a iniciar un tratamiento psicológico, eh, lo que sería muy bueno es que las personas de su entorno pudieran eh, ayudarle a hacer toda esta valoración de pros y contras pero no de una manera forzada de decirle, venga, va, pros y contras, ¿no? sino en una conversación planteándole cómo cree que se sentiría dentro de un tiempo si hiciera el cambio, cómo cree que esto impactaría en, en su entorno, etcétera Y lo mismo para las estrategias que hemos comentado, el hecho de introducirlas de una manera, bueno, en, en conversaciones del día a día y no de una manera muy intencional, también pueden ayudar. Sí, muy bien. Eh, esto es evidente. Yo creo que el problema del tabú de la terapia psicológica es que muchas, que, muchas personas no saben cuáles son las de evidencia y las que no tienen evidencia. ¿eh? Creo que es importante que expliquemos que hay terapias psicológicas que han... Incluso han hecho los mismos trabajos de doble ciego con fármaco, ¿eh? se han buscado, han hecho placebo versus uh -huh. o se han hecho es evidente que hay una por encima de todas las demás que es la terapia cognitivo conductual uh -huh. y ya que habla de y hablaré también de fármacos ¿no? uh -huh. para mejorar las ciertas emociones negativas pues bien eh, nosotros estamos trabajando desde hace muchos años y, y cada cuatro años estamos en el informe de en qué momento en qué es necesario asociar fármacos y terapia cognitivo para que entre ellos se refuercen. Uh -huh. ¿Eh? Pero es cierta terapia, Yo creo que hay gente que tiene resistencia a terapia porque les parece, no, no la ven clara, uh -huh. otras veces puede ser por razones de personalidad, como tú me has sí. dicho, o quizá Esther apunta, pero creo que hay que enviar la buena nueva de que hay terapias psicológicas de evidencia y sí. eh, como la terapia cognitivo-conductual. Sí, sí. Seguro, Esther, que esta terapia le gustaría a, su, a la persona que usted, de la que usted está hablando. Creo hay Juan Carlos, ¿hay más preguntas? ¿No? Podemos ya, pues sí. ¿Eh? ¿Alguna, ¿Alguna cuestión? ¿La sala tiene algo que decirnos? La, la, damos la bienvenida, la doctor Las Heras, que fue de servicio. No tienes nada que preguntarnos, que aclararnos, que sentirnos. Muy bien, pues eh, creo que debíamos terminar. ¿Tienes algo más que decirnos? No, no. seguro creo que, que lo Creo toca, que hemos tocado los puntos importantes ¿no? de una manera sí. bastante extensa, así que... Pero hay una pregunta, pero no está, perdón, ancha no está aquí. Eh, la, me la pregunta una persona de mi círculo de amistades, de mi pueblo, y me dice: Oye, Farré, ¿la empatía se nace o se hace? ¿Eh? No está mal la pregunta. O sea, eso de la empatía parece que ya nace gente empática, pero ¿es verdad que la empatía más bien se hace, que no se nace? Me dice este amigo. Yo, yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que, que hay un. O sea, aquí la, la educación tiene un papel muy importante. Sí. Totalmente. Obviamente sí que hay ¿no? ciertos rasgos con los que nacemos y que pueden predisponer, pero la educación y el aprendizaje tienen un papel clave. O sea, que la empatía esta de, de, de conocer lo que el otro, de, no de sentir solamente, sino de saber, uh -huh. la empatía cognitiva, que es, sí. que es la mejor, porque la empatía emocional te llevas demasiada emoción, quizás con Exacto. la empatía pues esta se adquiere con la educación, ¿eh? según tu Hay tú. Hay un papel muy vale. importante. Muy bien, sí, pues sí. ya sabes, amigo mío, ¿eh? adquiérela si no la tienes. Y si la tienes y yo sé que la tienes, pues ahí consérvala. ¿Eh? Y, y bien, muchísimas gracias, de verdad. Y yo, yo creo que esto a veces la gente se olvida, pero yo quiero siempre dar las gracias a los técnicos que han hecho posible esto. Y Arancha, que es nuestra... al Terego Potterwoman, eh? Eh, i que està ahí sempre, eh, amb nosaltres, per tant, gràcies tècnics, gràcies a Ranxa, gràcies Pfizer, gràcies de Zeus, gràcies a tots. Hasta la pròxima.